llamo Catalina Hornos, tengo 27 años, soy presidente de Haciendo Camino, que es una asociación sin fines de lucro que trabaja en Santiago del Estero y en Chaco para prevenir la desnutrición infantil y trabaja en programas con niños y con madres en capacitación laboral y de oficio. ¿A quién admiro? Creo que... Bueno, admiro a la Madre Teresa de Calcuta, justamente. Estoy leyendo un libro de ella ahora y estoy enganchada con esa historia. Sí creo en Dios y rezo bastante. En el 2009 me dieron un premio de la Fundación Avon como la Mujer Solidaria del Año y en el área de salud. Y en el 2010 sí, el premio de abanderados de la Argentina Solidaria de Canal 13. Yo creo que los premios lo que te hacen es, por un lado, te motivan a seguir trabajando porque siempre es lindo que te reconozcan lo que estás haciendo y te da fuerza. Y por otro lado, te genera más compromiso. Vos decís, bueno, si me dan este reconocimiento, tiene que ser para que realmente pueda, no sé, expresar los valores o lo que ellos quieren premiar, digamos. Te da, por un lado, el reconocimiento y por otro lado, el compromiso de seguir trabajando por esto y de seguir luchando por la misma causa. Sí, repercusiones siempre. Todas las apariciones que tenés, ya sea en premio o apariciones en los medios o lo que sea, hace que te da más confiabilidad y la gente se contactó muchísima gente después de lo del premio de abanderados y un montón de padrinos nuevos, de voluntarios, de gente que donó cosas, así que estuvo bueno. No sé cómo me definiría. Creo que soy una persona perseverante, que cuando me propongo algo, digamos, hago todo lo que está a mi alcance para conseguirlo y que tengo posibilidad también de convencer a otros para que se sumen por ahí a ese proyecto y, no sé, perseverante, creo que soy constante, no sé qué más.